Bendiciones para todos. Es increíble lo que está sucediendo, señores. El día de hoy, hoy, este lunes, señores, fue un día de desacato total. Vemos que el marido de Cardi B hace público de que Cardi B le fue infiel con uno de su propia pandilla, de su propio coro, un moreno, eh, dice que estaba eh, teniendo intimidad con uno de su propio coro. Eso lo hizo público él en una historia de Instagram. Luego más adelante vemos que estalla. El bombazo... De que Cisnay puso un huevo de aquí... Del tamaño de aquí al cielo... Publicando... Pero me imagino yo que fue de manera intencional... Porque cómo va a ser que tú... Que, que tú no te diste cuenta... Que tú hiciste esa publicación... Cisnay publicó esto en su historia de Instagram señores... Luego lo borró... Ahora ese... Eh, luego de ver los reportes... Cisnay ah, y pusiste un huevo y lo demás... En el carrete si usted se fija... usted sabe que los págineros de por sí... De una vez Bucanzú... A la más mínima cosa, y en el carrete, señores, miren lo que se ve. Aquí se va a ver un poco borroso para cuidar la comunidad. Pero si usted se fija bien, aquí se ve a Yailin, señores, cantando en el micrófono de Tecachi Cisnay. Y eso, de que, que eran amigos. Eh, para que ustedes vean, dominicanos, esto lamentablemente le afecta muchísimo a lo que es la carrera de Yailin, la más viral. Ya aquellas personas que vivían comparando. Ya creo que no hay manera. Nunca será lo mismo y nunca será igual. Ni en música, ni en personalidad, ni en comportamiento, ni en disciplina. Nunca, señores. Por más que yo quiera mi dominicana, lamentablemente, no hay comparación. Y no hay por qué también estar comparando. De que Carol G, que Jailin, no, no, no no la hay. Principalmente en la música también. Pero ya esa es otra historia. Esto yo lo hago porque ahora todos los pajineros están. En vez de filtrar la vaina, como lo hacen con otro, porque si es un artista batido, un artista que no da número, tú, tú, lo publican en Telegram, increíble. Voy a hablar con nombre, ahí veo a Callejón 809. En vez de publicarlo en su, en su Telegram, que tiene casi un millón de, de seguidores, lo que va a hacer un like hablando plepla. No, mi hermano, todo toro, todo vaca, publique también, porque esto es fanándula. ¿eh? Por eso decidí yo hacer este video, Voy yo no brego con esto. ¿Eh? Pero tengo que quemarlo a ustedes. Ahí vía 809, promo también. Hablando en live. Publiquen la vaina. Pues yo entro a Instagram y veo yo a estos todo, todo tigres hablando. Puse un huevo, te cacho, diablo. No me envíen eso. Ah, no te lo envíen, ¿verdad? Si hubiera oh, sido la mella o otro o loco viejo, ahí sí lo, todo el mundo lo publica. Porque eso tiene que publicarlo todo el mundo para que ella se cuide, señores. ¿Mm? Le dé le vergüenza. Eso le afecta a esa muchacha. ¿Cómo esa muchacha se pone a, a que la estén grabando? ¿Eh? Porque ahí está la evidencia, en el carrete. Si nadie lo subió así, pero yo sé que fue con su segunda intención. Es que de, desde el principio, señores, yo porque no, no brego con esto, pero el conocimiento de esto tengo yo de más, Tecachi tiene un dolor interno con Anuel A, desde aquel rechazo, desde que Tecachi comenzó a chotear, que tú sabes que los borricos, los americanos tienen su formato de que ser que chota, que no quiero chota a mi lado, desde que Tecachi comenzó a cooperar con las autoridades. ¿eh? sobre su caso, todo el mundo le sacó los pies, uno de esos fue su hermano en ese tiempo que era Anuel A. Fíjense que en aquellos tiempos cuando él salió de prisión, él hizo un live con Anuel. Anuel en ese momento, tal vez por la presión, porque estaba, no se lo quería decir en su cara, sí, sí, vamos, vamos, vamos a bregar otra canción. Cuando se terminó ese live, Anuel subió un poco, que no, que no. No vamos a colaborar con Chota, que dijo, si ¿qué que tipo lo lo otro, porque sintió la presión de su colega, igual que el Alfa. Recuérdense que el Alfa lo hizo también. Usted está hablando con un tigre que sabe de esto. El Alfa también subió un video. Usted o sabe que no hay uno más que frontea más que el Alfa. Cuando eso te Cachi estaba en su pico cuando salió de prisión, que tiene un récord único, que hizo un en vivo, y se le metieron más de dos millones de seguidores en Instagram, en un en vivo que es su primer en vivo que hizo luego de salir de prisión. Tecachi tenía toda la atención del mundo en ese momento. Ahí vino el Alfa huyendo. Vengo con Tecachi. Sintió la presión del Loborico también y tuvo que retratarse. No no va la canción con Tecachi porque en ese momento había presión. Entonces eso le dolió a Tecachi, que su hermano Anuel AA, que él mismo lo dijo, que fue a su casa, comió, visitó a su mamá, a la mamá de Tecachi. Él lo llevó a su casa, comieron en su casa y de todo. Él le dolió esa traición tanto que él se la tenía guardada. ¿Me entiende? ¿Y cómo vio la oportunidad en esta muchacha? Que se sabía que estaban juntos y eso, y eso, y cuando él supo que se separan y no la dejó, entonces quiso como hacerle la maldad ahí. ¿Y quién va a invertir más de 600, más de medio millón de dólares en una colaboración? Pero la muy loco piensa que es que eso es verdad. ¿Mm? Y todas esas publicaciones, y toda esta vaina, que U, uh, que A, ah. mírenlo ahí, señores, mírenlo ahí. Ojalá y no me tumben esto. Míralo ahí. Yailín cantando, señor. Increíble, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Solamente hice este video breve porque ahí nadie que quiere hacer eco. Fo, eco de esto, mi hijo. Porque esa muchacha hay que darle un encarmiento, que aprenda a tener disciplina. Eso nunca tú lo vas a ver de Carol G. Tanto que viven comparando. Tanto paginero que veo yo que Carol G, G. Que Carol G. Que la Yalín, Que Carol G. Que Yalín. Déjense de eso. No hay comparación, lo siento que soy dominicano, tengo que apoyar a la mía, pero hay que decirle las cosas como son. No hay disciplina, no hay. ¿Cuándo tú vas a ver, Carol esto? Increíble. Pero nada, dejen sus comentarios ahí debajo, rieguen esto al mundo y vayan a los Telegram. Y eso está en mi Telegram, sí, porque ahora promo y el otro, el callejón, ya no quieren, de que haciendo like, como que ellos son filtren la vaina también, que si hubiese sido otro loco viejo lo filtran. O somos totoro, somos vaca. bamoja